Praise the Lord, everyone. Welcome to Thursday Night Connect Service. Gloria a Dios a todos. Bienvenidos a nuestro servicio de conexión de jueves en la noche. Again, it is a tremendous privilege to be here with you all in sharing in the Word of the Lord together. Una vez más, es un grande privilegio poder estar aquí con todos ustedes y compartir en la palabra del Señor. I thank you for your faithfulness, for many of you that have been faithfully connecting. We thank you for that. Y les agradezco a todos que fielmente se han estado conectando a estas transmisiones. Muchas gracias por eso. I am not Facebook savvy. I don't know how all that works, but I do know that if you share these messages and like them, it's going to help more people be reached by these messages. Yo no soy muy ágil en todo esto del Facebook ni nada de eso, pero sí sé que si tú compartes estos videos, comentas, presionas me gusta, que se puede compartir más allá de solamente en la área donde estamos nosotros conectados. So tonight we are gathered together, we are with our families, and we are sharing in the word of the Lord. Así que en esta noche estamos todos reunidos con nuestras familias, conectados y listos para compartir en esta palabra del Señor. And I know for many of you, the days are different. It's not as congested with all these different things because of our shelter in place, etc. Yo sé que para muchos de nosotros, nuestros días a lo mejor ya no son tan congestionados como antes por cuestiones de la cuarentena que está en pie. But sometimes the punishment of more time is the misuse of that time. So I want to encourage you not to lack on the routine. Y yo sé que muchas veces la falta de rutina compromete el hecho de que a veces malgastemos nuestro tiempo. Y te quiero animar a que no malgastes tu tiempo. Preparing your heart and your mind, your spirit, before these sessions together in God's Word. Sino prepara tu mente, tu corazón y tu espíritu antes de que empiecen estas sesiones y alíñate, en otras palabras, con el Señor. So how do you do that? So, you know, 15 minutes, 30 minutes, 10 minutes before, just get into a time of prayer and get your heart ready. Y podrías preguntar, ¿cómo hago eso? Pues a lo mejor unos 10 minutos, 15, 20 minutos antes de que comience esa transmisión, pon un momento de oración en tu hogar con tu familia. You might even experience this, you know, as you are preparing yourself and you say, God, you know, sensitize me to this word. And the Lord may even speak to you and give you a confirmation. And you already have a touch of what's going to be spoken and shared this evening. Podrías hasta posiblemente en tus momentos de oración hacerte sensible al Espíritu de Dios. Y Dios te puede hablar a través de esta palabra que se va a estar dando. Y al Señor puede hablarte y contestar muchas oraciones o darte confirmación a muchas cosas de tu vida que a lo mejor estás pidiendo o orando en estos momentos. Amen. Of course, in saying this evening, I'm limiting it to just now. But I mean, in general, before we congregate via this this social media platform. Y claro que al decir hoy estoy limitándolo para solamente en este día, pero no te limites en que puedes hacer esto en otros días cuando nos empecemos a congregar, no solamente en esta plataforma. All right, well, let's open our Bibles. We're going to take a reading from the scripture, then we're going to pray and we're going to move right into the word. Vamos a ir a la lectura, vamos a leer una escritura y luego vamos a orar para entrar a la palabra. Genesis, easy book to find, beginning of the Bible, chapter 6, verse number 8. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Amen. And as you're turning there, I pray that your families are well. Y mientras llegas ahí, yo oro que sus familias se encuentren bien. Remember, if there's anybody that wants to learn more about God and get closer, you can reach out to us for personal Bible studies. Recuerden que si conoces a alguien que quiere saber más de Dios, comunícate con nosotros y podemos comunicarnos acerca de un estudio bíblico. The baptistry is still open and God is still infilling people with his spirit. Amen and amen.
El bautisterio todavía sigue abierto y sabemos que Dios sigue llenando a personas con su Espíritu Santo. Amén. Genesis chapter 6, verse number 8, and it reads simply this way, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amen. So I want to speak to you this evening and share in this connect service, if you will, our response to his grace. Y quiero hablarles un momento en esta tarde acerca de nuestra respuesta a su gracia. Our response to his grace. Nuestra respuesta a su gracia. Help me pray. Father, we give you thanksgiving tonight. Padre, te damos gracias en esta noche. And right now, as we are sharing in this word with friends and family, y mientras compartimos esta palabra con amistades y con familia, pray to personally receive in my spirit from you. Yo oro, Señor, que personalmente yo pueda recibir en mi espíritu de parte de ti. That your word will bring light and understanding. Que tu palabra traiga luz y entendimiento. And a fulfillment of the fellowship of God's people. Y una llenura del convivio de entre el pueblo de Dios. Father, I pray that people that receive this message, no matter where they are at in life. Padre, yo oro que cualquier persona que esté escuchando este mensaje, no importando en dónde se encuentren. For them to be impacted by your spirit, to be encouraged where encouraging is needed. Que ellos sean impactando e impactados por tu espíritu y que puedan recibir ánimo donde lo necesitan. You experience healing where healing is needed. Que puedan experimentar sanidad donde es necesitada. And be glorified and magnified in their lives. Y que puedan ser glorificados y te puedan magnificar en sus vidas. Lord, we draw from your presence right now. Señor, agarramos de tu presencia ahora. No matter what our circumstances are, we draw joy from the presence of the Lord. No importando la situación, Señor, sacamos gozo de la presencia del Señor. And that well is never lacking. Y eso, ese pozo nunca es similar. And it's always accessible. Y siempre está accesible. Thank you for it, Father, in Jesus' name. Te damos gracias por ello, Señor, y en el nombre de Jesús. Amen and amen. 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 So our response to God's grace. Así que nuestra respuesta a la gracia de Dios. It is God's grace, but it becomes our responsibility. Es la gracia de Dios, pero viene a ser nuestra responsabilidad. Now, in Noah's time, it was a dark time. Ahora, en los tiempos de Noé, era un tiempo muy oscuro. It was a lost world, a tumultuous world. Era un mundo perdido. It was a dark and wicked generation. Y una generación oscura y malvada. That had gradually, and in some sorts, ways, forcefully separated themselves from godliness. Que gradualmente y forzadamente también entre ellos mismos se apartaron de Dios. That when God looked upon the earth to find a man or woman that would still reflect his way. Que cuando Dios volteaba a mirar a un hombre o a una mujer, él buscaba poder ser reflejado de su manera. In this dark and wicked generation. Y en esta generación oscura y malvada. The Bible tells us that God found Noah. La Biblia nos dice que Dios encontró a Noé. Or there was Noah. O allí estuvo Noé. With all of this wickedness. Entre medio de toda esa malicia. With the abundance of unrighteousness. Y en la abundancia de la injusticia. With ungodly influences all around. Con influencias impiedosas en todos lados. There was no church then. Allí antes no había iglesias. There was no community of faith encouragers. No había una comunidad que animaran en la fe uno al otro. But here was Noah. Pero aquí estaba Noé. A man whose life was more than likely not perfect. El hombre el cual su vida a lo mejor no era perfecta. But he held on to something in his spirit. Pero él se agarró de algo en su espíritu. And we'll read about it a little bit later. Y vamos a leer más de esto más adelante. What this tells me, pero lo que esto me dice is that there really is no excuse.
Es que en realidad no hay excusa. Whether there be many for us or against us. Ya que hayan muchos por nosotros o en contra de nosotros. We can serve God in any generation. Podemos servir a Dios en cualquier generación. In any hour, in any time. En cualquier momento y en cualquier hora. We can live for God regardless of what's transpiring around us. Podemos vivir para Dios no importando lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. I'm certain that when Noah would engage his everyday life, he was beholding the expression, manifestation of ungodliness everywhere. Estoy seguro que cuando Noé llevaba su rutina de todos los días, a lo mejor él estaba manifestando imperfecciones. But somehow he managed to hold his ground and maintain his place with God. Pero de alguna manera él pudo mantener su lugar con Dios. And just this simple verse, it's so powerful in Genesis 6 and 8. Y en este versículo tan simple pero tan poderoso en Génesis 6, 8. And I'm going to read it again and again and again maybe. Y lo voy a leer una vez más y a lo mejor otra vez y otra vez. So, lots of wickedness. Así que mucha perversidad. Overwhelming darkness. Es oscuridad que sobrellevaba tanto. Saturation of sin. Una saturación de pecados. The constant bombardment of everything that was ungodly. El constante bombardeo de todo lo que no era santo. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. I want you to know that if you read a little bit before this verse, you'll realize the pain that this caused this God in his heart. Y quiero que sepas que si lees un poco antes de este versículo, puedes darte cuenta del dolor que esto le causaba a Dios. You'll see that upon God's assessment of humanity, that he realized that man was wicked to his core. Puedes mirar que allí Dios miró cómo la humanidad era tan perversa y maldada hasta lo más profundo. There was no practice of relationship and practice of fellowship, but man had shifted away in his own imaginations. No había la práctica de relación con él, ni un convivio que se llevara a cabo, sino que había tanta perversidad y maldad y ellos mismos lo hacían. Now watch this very powerful revelation here. The Bible says that when God saw that man was wicked in his heart. Ahora mira esta revelación tan poderosa que cuando Dios miró que el hombre era perverso en su propio corazón. The condition of man's heart. La condición del corazón del hombre affected God's heart. Afectó el corazón de Dios. It hurt God. Le lastimó a Dios. A God that created us for fellowship and relationship. Un Dios que nos creó para tener convivio y relación. Watched as his very creation separated itself from him. Cómo miraba que su propia creación se alejaba y se separaba de él. And so again, the condition of man's heart. Así que una vez más, la condición del corazón del hombre. The condition of your heart and my heart. La condición de tu corazón y mi corazón. Our soul, our imagination, our emotions. Nuestra alma, nuestra imaginación, nuestro corazón. Affects the heart of God. Afecta el corazón de Dios. But the word of the Lord again reveals to us, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Pero la palabra de Dios nos dice que Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. When all seemed lost. Cuando todo se miraba perdido. When all seemed forsaken or separated from God. Cuando todo se miraba olvidado o separado de Dios. When there wasn't a man or a woman on the earth that wanted to live right and do right by God. Cuando no había ni un hombre ni mujer en la tierra que quería vivir y hacer las cosas correctamente delante de Dios. The Lord scanned the earth. He scanned the populace. El Señor miró sobre la tierra y sobre todas las personas. And Noah found grace. Y Noé encontró gracia. And God was getting ready for judgment. Y Dios estaba preparando para el juicio. See, sin has to be addressed. Porque el pecado se tiene que ser encargado. It is the crime of the spirit. Es el crimen del espíritu. It is the justice of the spiritual. Es la justicia de lo espiritual. It is so contrary to God that judgment is attached to it. It has to come.
es tan contrario a Dios que el juicio tiene que llevarse a cabo. God doesn't take pleasure in judging. Dios no le da placer en juzgar. He doesn't take pleasure in the judgment. El Señor no se da placer en juzgar. But sin and the disconnect from the Spirit of God is attached with judgment. Pero el pecado es adherido a ese juicio. And so God looks for a man, he looks for a woman, he looks for a person. Así que Dios busca una mujer, un hombre, una persona. To bestow his grace upon. Al cual le puede dar su gracia. He looks for a person that says, and he says, I have something powerful for this person who is willing and wanting. Él busca a alguien y dice, yo tengo algo poderoso para esa persona que esté dispuesto. I have a place, I have a purpose for this person that would make themselves available to me. Y dice, yo tengo un lugar, un propósito para esa persona que se quiere hacer disponible. You see, my grace, again, is affording the opportunity. Porque una vez más, su gracia está dando la oportunidad. But is there anybody that wants it? ¿Pero habrá alguien que la quiera? And so grace goes out. Así que la gracia se expande. To make ready an opportunity for somebody that says, yes, Lord. Y se hace lista y se prepara para alguien que diga, sí, Señor. God looks upon you. Y Dios mira sobre de ti. He looks upon me. Mira sobre de mí. He looks upon us. Y nos mira a todos. With grace as an opportunity. Con gracia como una oportunidad. For you and I to step into more than we ever thought possible for our lives. Para que tú y yo podamos entrar a algo más que de lo que nos imaginábamos para nuestras vidas. When sin and disconnection would have swept us away years ago. Cuando el pecado y la desconexión nos pudieran haber llevado a otro lado hace años. When ungodly culture and customs would have swept us away years ago. Cuando una cultura que no es apropiada a Dios nos pudieran haber llevado hacia otro rumbo. Grace came with an opportunity to say, hey, I got more for you. I have more for you. Vino la gracia y dijo, tengo más para ti. Quiero darte más. I'm glad today that I found grace in the eyes of God. Y yo estoy contento hoy, agradecido que yo encontré gracia ante los ojos de Dios. And if you're listening to this, y si tú estás escuchando esto, maybe you can rejoice as well. A lo mejor te puedes regocijar también. Because you found grace in the eyes of God. Porque tú encontraste gracia ante los ojos de Dios. You could have been gone a long time ago. A lo mejor no estuvieras aquí ya desde hace mucho tiempo. You could have been stole away a long time ago. Te pudieses haber estado hacia otro rumbo hace mucho you tiempo. You could have been covered in such darkness that you wouldn't have had this opportunity, but grace found. Pudieras estar en tanta oscuridad que no tuvieras esta oportunidad hoy, pero la gracia te encontró. So we need to rejoice in the fact that grace found us. Así que nos tenemos que regocijar en el hecho de que la gracia nos encontró. It gave us a God encounter. Nos dio ese encuentro con Dios. And maybe you don't profess to be a Christian right now, but if you're watching this. Y a lo mejor no dices que eres cristiano ahora, pero si estás mirando esto. And it's more than just the 3 seconds that would justify it as a view. Y a lo mejor más de 3 segundos que justificarías tú que lo estás mirando. I'm not Facebook savvy, but I know that much. No sé mucho de Facebook, pero sé esto. It's because grace is reaching for you. Es porque la gracia te está queriendo alcanzar. Grace is affording you an opportunity. La gracia te quiere dar una oportunidad. Grace is trying to get you ready and get you prepared. Gracia te quiere preparar y alistarte. And just like in Noah's day when sin was saturated. Y igual como en los días de Noé donde el pecado era tan saturado. And the earth was groaning. Y la tierra gemía. God in his love and his mercy and grace wanted to give an opportunity to humanity. Dios en su misericordia y su amor quiso darle una oportunidad a la humanidad. And lo and behold, as the Lord looked and he scanned upon the populace, Noah found grace in the eyes of the Lord. Y cuando el Señor empezó a buscar entre toda la multitud de personas, encontró a Noé y fue dada gracia ante el Señor. I have a lot to say today, but I just can't get over the awesome privilege of God's grace.
Tengo tanto que decir hoy, pero no puedo imaginarme todo lo que la gracia que Dios nos da. It is by His grace that we could share this word with you today. Es por su gracia que podemos compartir esa palabra contigo hoy. It is by His grace that you are listening, you are engaging and participating today. Es por su gracia que tú estás escuchando y participando aquí hoy. Some of you are ultra aware. You're very aware of what's going on. This is very intentional. Y muchos de ustedes están muy al tanto de lo que está sucediendo. But others of you are just exploring. You're not fully realizing. You think you're just watching another Facebook clip. But grace is giving you an opportunity today. Y otros que a lo mejor no están tan enterados de lo que está sucediendo y solamente miras Facebook y dices, ese es otro video más. Date cuenta que la gracia te está dando una oportunidad. I'm so thankful for a God that wants to deliver us and not destroy us. Estoy tan agradecido por un Dios que nos quiere liberar y no destruirnos. I'm so thankful for a God that keeps reaching even when we are rejected. Estoy agradecido por un Dios que nos sigue alcanzando y no nos rechaza. I'm so thankful for a God who is so involved with us that he is touched with our very hearts and the status or condition of our hearts. Estoy tan agradecido con un Dios que sigue tratando de alcanzarnos y involucrado con nosotros, que Él está tratando de tocar nuestros corazones, no importando la situación. Maybe you don't esteem or value yourself very much, but note that God wants to give you grace in your life. A lo mejor no te estimas a ti mismo o no te valoras como deberías, pero quiero que sepas que Dios quiere darte gracia. And the word found there, and I love words. Words are rich to me. Y la palabra encontrar aquí, y a mí me gustan las palabras, me llama la atención. Words are needed to express thought. Palabras son necesitadas para expresar nuestros pensamientos. It's good to understand what these words are so we can understand what the thought is being conveyed. Es bueno conocer las palabras para poder transmitir o dar a entender lo que estamos pensando. And I believe and I know that the Bible is not just made with a bunch of filler words, but God specifically chose these words to communicate the richness of His thoughts. Yo sé que Dios eligió ciertas palabras para poderse comunicar con nosotros. And so that found there in the Hebrew is matzah. Así que la palabra encontró en el hebreo es matzah. You matzah to God. Tú matzah a Dios. No, you didn't like that one? Okay. ¿No les gustó? Está bien. What's the matzah with you? Pero, ¿qué matzah contigo? Amen. It means to encounter. Significa de encontrar. And so Noah encountered grace. O tener un encuentro. Así que Noé encontró gracia. You and I, we don't create the encounters. Tú y yo no creamos los encuentros. We don't manufacture the encounters. Y no los hacemos que sucedan. God offers the encounters. Dios ofrece el encuentro. So when you matza grace. Así que cuando tú matza la gracia. You can't stumble upon grace. No puedes nomás toparte con la gracia. Let me make it plain. You can't stumble upon a desire to pray. Y déjame te lo explico. No solamente puedes encontrarte con el deseo de orar. You can't stumble upon a sincerity for the things of God. You can't stumble upon that. O simplemente toparte con la sinceridad de buscar de Dios. You can't even stumble upon a curiosity for the Bible. You cannot stumble upon that. O toparte con una curiosidad de leer la Biblia. No sucede de esa manera. It is not our own fabricating. It is designed by God through grace to reach you. No es algo que sale de nosotros mismos, sino que es algo generado por Dios para alcanzarte. So when Noah found grace. Así que cuando Noé encontró gracia. It wasn't, oh, look, there's grace. No era como, oh, mira, ahí está la gracia. It was more like grace saying, oh, hey, Noah.
Era más como la gracia diciendo, oh, hey, Noé. Because Noah's finding of grace was actually grace finding him. Porque no era tanto que Noé encontró gracia, sino gracia encontró a Noé. If you don't hear anything else I say for these next 3 hours, just kidding. Si no escuchas nada más de lo que digo por estas próximas 3 horas, estoy jugando. You and I do not create God encounters. Tú y yo no creamos los encuentros con Dios. Grace affords them. La gracia se nos es dada. Our responsibility in these God encounters and this grace expressed. Nuestra responsabilidad en estos encuentros de la gracia expresadas. Is to recognize them. Es para reconocerlas. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. When Noah found grace. Cuando Noé encontró gracia. He recognized an opportunity. Reconoció la oportunidad. And some of us are we can relate to that. We feel that same thing happening to us. Y muchos de nosotros podemos relatarnos con esto porque podemos decir que lo mismo nos ha sucedido. It's more God awareness now than perhaps ever before in our lives. Hay como una alerta de Dios ahora más que nunca en nuestras vidas. A desire to get ready, a desire to prepare, a desire to make yourself right with God. Un deseo de prepararnos, un deseo de buscar más, un deseo de estar listos para Dios. That is the finding of grace. That is the encounter with grace. Ese es el encuentro con gracia. This encounter is so powerful. Y este encuentro es tan poderoso. Because it enables us. Porque nos prepara. To live for God the way God desires for us to live. Para vivir para Dios de la manera que Él ha intencionado que vivamos. Do you remember your personal encounter with grace? ¿Tú te acuerdas de tu encuentro personal con gracia? If you would just take a moment even after this message, because I don't want you meditating now, you'll forget, you won't hear everything else that I gotta say. Si puedes tomarte un momento y pensar en ese momento después del mensaje, no ahora porque te vas a desconectar del resto del mensaje. But after our fellowship, if you'll just chronicle through the pages of your life. Pero después del mensaje, si puedes repasar todo lo que ha sucedido en el pasado de tu vida. You'll see moments of grace finding you. Vas a mirar y notar momentos en donde la gracia te encontró. Grace stepping in and shifting and changing your atmosphere. La gracia entrando en ese momento y cambiando toda la atmósfera. Can you recall without having to chronicle that moment where grace just impacted you? ¿Puedes acordarte de ese cierto momento donde la gracia te impactó? Deception left you. It was lifted off of your shoulders. La decepción te dejó y se fue quitada de sobre tus hombros. And then you could see clearly, God is calling me. God is drawing me. Y puedes mirar claramente que Dios me está llamando, Dios me está acercando más. The objective of grace encounter is to enable you and to prepare you for God's purpose. El objetivo del encuentro de la gracia es para prepararte y alistarte para el propósito de Dios. You know, listen, and forgive this little personal testimony, but I didn't grow up religious. Y disculpa por este testimonio pequeño, pero yo no crecí religioso. We didn't go to church growing up. You know, we didn't get our little Easter slacks on and shirts and shoes, and we didn't do none of that. De pequeños no íbamos a la iglesia, ni siquiera cuando era día de resurrección. No hacíamos nada de eso. I'm not painting fault. I'm just painting the picture. No estoy culpando nada. Simplemente te estoy queriendo dar una imagen. But when I was about 10 years old, pero cuando yo tenía como por ahí de unos 10 años de edad, I was taken to a church. Me llevaron a una iglesia. And I didn't like it. Y no me gustó. I was just a young kid, and, you know, I was fresh out of the city, and, you know, I had a problem with suburban people. Y yo era solamente un niño de la ciudad, y no me gustaba la gente de los suburbios. And I remember there would be times of prayer, and I would just kind of go off to the side and just kind of sit there and pray and just wait for this all to be over so I can go hang out with the kids.
Y cuando era tiempo de la oración, yo solamente me sentaba a un lado, esperaba que todos acabaran de orar para yo luego poder ir a jugar con los demás niños. But looking back to that moment, I realized that it was a grace moment in my life. Pero mirando a ese momento ahora, puedo darme cuenta que era un momento de gracia en mi vida. It wasn't the absolute turning point for me, but it was a time of impact. No fue el punto absoluto donde yo pude dar una vuelta y entregar mi vida al Señor, pero sí era un punto de gracia. Because I can honestly say to you that after that experience, though I didn't enjoy it and though I didn't stay with it at the time, I saw a change and a shift in me. Y te puedo decir que después de esa experiencia, aunque a lo mejor no me gustaba tanto o no continué haciéndolo, sí pude mirar que hubo un cambio en mí después de ese momento. Something came alive in me. Algo se resucitó dentro de mí. Something happened to my God consciousness. Algo le sucedió a la conciencia mía de Dios. And even though I traveled from that moment and didn't do well and was not by any stretch of the imagination perfect. Y aunque a lo mejor no continué haciendo lo correcto después y haciendo cualquier cosa. But I moved from that moment with an awareness of God. Pero después de ese momento continué con una alerta de un Dios. And I remember when I was 23 years old. Y recuerdo cuando tenía 23 años. I came to the church when I was 21. I came back to the church when I was 21 years old. Regresé a la iglesia cuando tenía 21 años de edad. And I was like, man, these people are crazy. I gotta leave. And I left. Y dije, oh, no, estas personas están locas. Tengo que irme. Y me fui. It wasn't the people. You know, we always try to blame something because we don't want to own our responsibility. Pero no eran las personas. Y sabes que siempre queremos echar la culpa a otras cosas porque no queremos tomar responsabilidad. You know, grace will always equate a responsibility for you and me. La gracia siempre va a equivilar a una oportunidad para ti. And so I blamed it on the people, but really it was just I did not want to be changed. I felt God's challenge, and I rejected it. Así que en realidad no era la culpa de las personas, sino que yo sentí el reto de Dios, sentí el desafío, y yo no quería cambiar. And the church was young then, and the church culture was not yet established. And so if you reject God's challenge, the only thing that can save you then is your desire to remain in the culture of the church. Y así que en ese entonces la iglesia apenas estaba joven, la cultura no estaba establecida y me alejé. Pero si tú no haces por cambiar tu propio corazón entonces, y a darte cuenta del Señor, entonces nada va a suceder. I'll keep it plain. If God, the Holy Ghost is prompting you to go deeper and you refuse that. Ahora, si Dios te dice que vayas más profundo y tú lo rechazas. You can still remain in the church because you have established relationships there and you have been drafted or into the community of that church. And so you can exist there without any real flow from the Spirit of God. Puedes permanecer en la iglesia porque tienes relaciones, amistades con otras personas, pero en realidad no hay un fluir del Espíritu Santo en tu vida. But because I didn't trust people and I was very analytical, I didn't establish too many relationships. So after I rejected and didn't want to embrace challenge and change, I left. Pero como yo no tenía muchas amistades porque yo no le hablaba a nadie, yo era muy analítico, entonces no había nada que me ayudara a permanecer allí. Así que sentí el reto, el desafío y me fui. But grace came right back into my life. And pulled me out of that darkness, and I found myself back at the altar at 23 years of age. Pero la gracia me encontró una vez más, y pude salir de esa oscuridad y regresar a la iglesia a los 23 años de edad. And I remember, and if you will allow me, of course you will, I have the microphone. Y si me permites, y claro que sí me vas a permitir porque tengo el micrófono. I was standing at the altar, and I'm still trying to figure all this out. I'm just several months back in the church, and I'm flowing and going.
Y a puras penas hace unos cuantos meses que había regresado a la iglesia, estoy parado en el altar, estoy tratando de ver cómo voy a hacer esto. Grace has me, and I have it, and it's just beautiful relationship. La gracia me tiene y yo la tengo a ella y es una relación bonita. And then all of a sudden, as I'm praying, I feel the Lord like I've never felt him before. This was all still very new to me. Y de repente sentí la presencia del Señor como nunca antes y esto era todo nuevo para mí. And I see myself praying. Y me miro a mí mismo orando. And with my hands stretched out, I am praying. Con mis manos levantadas hacia arriba, orando. And this was a vision. It was a vision God was allowing me to see. Y esta fue una visión que Dios me permitió ver. And in front of me, there was this little boy praying too. Y enfrente de mí había un niño orando también. And I knew right away in my spirit that I was praying for this kid. Y yo supe inmediatamente en mi espíritu que yo estaba orando por este niño. And believe it or not, reject it or receive it. This is what happened to me. Y lo creas o no, lo puedes recibir o rechazar, pero eso es lo que me sucedió. When I was 10 years old in that church praying, I don't remember anybody ever praying for me. I would just kind of shift off by myself and try to get away from people. Cuando yo tenía 10 años en la otra iglesia, yo no recuerdo que nadie estuviera orando por mí. Yo solamente me alejé y me senté y esperé. But I knew in my spirit, God revealed to me, and this is how I knew, that I was actually now, as a 23-year-old man praying, that I was actually praying for my younger self. Pero ya después de 23 años de edad, Dios me reveló que yo era el que estaba orando por el niño de 10 años, que era yo mismo. Because prayers are timeless. Porque las oraciones no tienen tiempo, límites de tiempo. And it was this magnificent experience that God allowed me to behold, and it was my grace moment. Y era una experiencia magnífica que el Señor me permitió obtener y era un momento de gracia. Well, I realized that I have found grace in the eyes of God. Cuando yo me di cuenta que yo encontré gracia ante los ojos de Dios. It was God's way of showing me that from 10 years old to 23 years old, though I left him, he never left me. Fue la manera que Dios me mostró que yo de 10 años y regresé a los 23 años, aunque yo me alejé, Él nunca se alejó de mí. And as you chronicle your life, you'll realize, though you may have walked away, you have shut the door, you turned the light off, God has always remained there for you. Y aunque pienses en tu pasado, en tu propia trayectoria, y tú le has dejado o has cambiado de curso, acuérdate que Dios nunca te ha dejado a ti. Grace affording opportunity. God is desiring to draw us to have an encounter with this grace. La gracia dando esa oportunidad porque Dios quiere encontrarte a ti antes de esta gracia que Él que está dando a cada uno de nosotros. You see that word found there, matzah. Porque la palabra encontrar, matzah. Remember you matzah to God. Recuerda, tú matza a Dios. It also means, and it implies an attaining. También significa o implica obteniendo. And so when you encounter grace, así que cuando tú te encuentras con la gracia en tu vida, there is an attaining going on. Hay algo que obtienes. That means that there is success. Significa que hay éxito. We all want success. Todos aquí queremos éxito. Nobody's ever said, man, I really want to be the worst at this. Nunca nadie dice, yo quiero ser el peor en esto. I really want to be the worst doctor, the worst preacher, the worst carpenter. Quiero ser el peor doctor, el peor predicador, el peor en todo. I want to have all the worst experiences. Quiero tener todas las experiencias peores. No, we want success. We want to be the best. We want to experience the best. Pero no, queremos lo mejor, queremos experimentar el éxito. When you encounter God's grace for your life and you receive it and you are responsible for it, you have an attaining within that for success. Cuando tú experimentas la gracia de Dios, tú eres exitoso, tú te encuentras con eso y lo quieres retener para tener éxito. If it was not for God's grace, I would not be here doing this today. Matter of fact, I may not even be alive.
Si no fuera por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí hoy. Más bien, a lo mejor ni estuviera vivo. And many of you could say amen and amen and amen. Y muchos de ustedes pueden decir amén, amén y amén. The matzah also implies an arriving. Pero la matzah también implica cuando llegas. That when you and I receive or encounter that grace, there is a fulfillment there. Que cuando tú y yo nos encontramos con esa gracia, hay una llenadura allí. I'm gonna say, you know, life is not consisting, doesn't consist of all the possessions that we think we need for fulfillment. Te quiero decir que la vida no insiste, no es acerca de todo lo que tú puedes obtener para sentirte lleno y exitoso. I mean, a walk with God is so fulfilling. Living righteous is so fulfilling. Pero un caminar con Dios, vivir justamente delante de Dios, es tan agradable. And so that found there, it also again applies an arriving. There is a fulfillment in God's grace for your life. Así que el encontrar allí una vez más implica el que has llegado al punto donde hay una llenadura dentro de ti de parte de Dios. Here's a fact, here's truth. You ready? There is a void in us that can't be fulfilled by anyone or anything but the Spirit of God. Y aquí hay algo verdadero, que hay un vacío dentro de nosotros que nada ni nadie lo puede llenar más que el Espíritu de Dios. We try to fill it with hobbies and entertainment and relationships. Lo tratamos de llenar con hábitos, con relaciones, con cualquier cosa. We try to fill it with education and all these other different things. La tratamos de llenar con educación y todas y muchas más cosas. Or rather, better said, educational achievements, just achievements in general. We try to fill the void in ourselves. De ciertas cosas para podernos llenar y sentirnos completos. But when you and I recognize our grace moment and we respond and we move into that grace moment, there is a fulfillment there. Pero cuando tú y yo entramos en ese momento de gracia, hay algo que nos completa, algo agradable para nosotros. And there's also another aspect to the found. The matzah is finding a resting place. Y también hay otro encuentro de la matza, y eso es encontrar ese lugar de descanso. Stepping into grace is stepping into refreshing. Entrando en gracia es entrando en un refrescamiento. You see, being used by God and walking with the Lord and spending your life for the kingdom is still refreshing. Porque el ser usado por Dios, el entrar hacia el reino de Dios, es algo refrescante. And so I want to tell you, my friend, when grace comes knocking on your door, open it up. Y te quiero decir en este día que cuando la gracia venga a tocar a tu puerta, ábrele la puerta. Because grace will bring us to an altar of attaining promises from God. Porque la gracia nos traerá a un altar que te está lleno de promesas de parte de Dios. Grace, it can be defined as a state or condition of favor. La gracia puede ser definida como un estado de favor. And so what kind of grace was God offering or making available to Noah? Así que, ¿qué clase de gracia estaba Dios ofreciéndole a Noé? It was an opportunity to make it out. Era una oportunidad para que él encontrara la salida. You have to hear that. Y tienes que escuchar eso. Something was coming. Algo venía. Something was happening. Algo estaba sucediendo. In the earth. En la tierra. That was beyond Noah's comprehension. Que era mucho más allá de la comprensión de Noé. He could not see it. Él no lo podía ver. But God could see it. Pero Dios lo podía ver. And so God bestowed grace. Así que Dios le dio gracia. Give him an opportunity to make it out. Para darle una oportunidad para él salir de eso. And we say, well, that's not fair. Y decimos, pues eso no es justo. Well, God's doing the same thing for you. Pues Dios está haciendo lo mismo para He's ti. He's doing the same thing for me.
Y él está haciendo lo mismo para mí. He is long-suffering. Él es paciente. Extending time and time again his grace for you and I to get a hold of it. Extendiendo su gracia vez tras vez para que tú y yo nos agarremos de ello. You can feel that word burning in your spirit right now. Tú puedes sentir esa palabra quemando en tu espíritu ahora. God's love created this opportunity for Noah to find grace. El amor de Dios creó esta oportunidad para que Noé encontrara la gracia. It was a state of favor. Fue un estado de favor. And once Noah moved into it, y cuando Noé entró o la posesión, la tomó, this grace was the condition of favor. Esta gracia fue la condición del favor. Once he moved into that grace, y cuando él tomó esta gracia, and he was enabled by that grace, entonces fue como preparado o alistado por esta gracia. Noah believed God's message, and therefore he received the grace to perform or fulfill the message. Noé creyó al mensaje de Dios, así que él fue alistado para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Here's the truth of response. Aquí está la verdad de la respuesta. You can't make God have grace. I can't make God have grace. Tú no puedes hacer que Dios tenga gracia o que yo le haga Dios gracia. We don't create or fabricate our encounters with God. Grace, God does that. Nosotros no fabricamos ni hacemos la gracia con Dios. Más bien Dios lo hace. It is our responsibility to respond to that grace. Pero es nuestra responsabilidad responder hacia esa gracia. And the truth of your response is this. It's yours. Y la verdad de tu respuesta es tuya. It is within your power. Es dentro en el alcance de tu poder. You decide. Tú decide. You determine where you go from here, from this moment. Tú determina a dónde vas después de este momento. We can lean on blaming other people. Nos podemos inclinar a echarle la culpa a otras personas. We can hold tightly to the notion that another person's fault in my life it validates or justifies why I don't change. Podemos decir que la culpa de otra persona no valida el por qué yo no puedo cambiar. But that won't do anything for you. Pero eso no es nada para ti. It may pacify you emotionally. A lo mejor te va a ayudar emocionalmente un rato. But it does not prepare you eternally. Pero no te prepara eternamente. And see, sometimes we are so conditioned to in our own minds to want to blame people and blame things for why we haven't changed. Y a veces estamos tan acondicionados en nuestra propia mente para echarle la culpa a las personas el por qué ciertas cosas suceden. Because this happened to me, you did this to me, and so forth and so on. The list goes on and on and on and on, and it doesn't ever grow. It doesn't stop growing. Y porque tú hiciste esto, y tú me hiciste esto, y la lista continúa, y nunca para de crecer la lista. But there comes a time like this time where we have to respond to the grace encounter that's happening. Pero viene un momento como en estos que nos encontramos donde tenemos que responder al el encuentro con gracia. I know that we are moving along here and we have some time, and so time is short, but I want to take you to Matthew chapter 4. Sé que se nos acorta el tiempo. Quiero llevarte a la escritura de Mateo. I want to show you some other things. Verse number 19 through 20. Mateo capítulo 4, versículo 19 y 20. We've actually taken from this text already in one of our previous messages. En un mensaje previo hemos ya leído esta escritura. In Matthew chapter 4, 19 and 20, it says, "And he saith unto them, follow me." Y dice el versículo 14, y les dijo, venid en pos de mí. At home, say, follow me. En tu casa, di, sígueme. Jesus said to these disciples, follow me. Jesús le dijo a sus discípulos, sígueme. He showed up on the scene of their life, even though they weren't looking for him. He showed up because he was looking for them.
Él se presentó en la escena de sus vidas, aunque ellos no lo estaban buscando a él. Él se presentó porque él estaba buscándolo a ellos. Grace showed up on the scene of their lives. Gracia se presentó en la escena de nuestras vidas. And grace said, "Follow me." It's an emphatic command. Y la gracia dijo, sígueme, como un mandato que no se rechaza. We think Jesus just stepped up and said, "Hey, follow me." O por decir como que Jesús dijo, hey, sígueme. It's emphatic. The language there is implying that Jesus actually said, "Come now." Es una orden por decirlo ahí que dice, ven ahora. Grace showed up. They could not have made Jesus come there. He came there by grace. La gracia se presentó. Ellos no llamaron a que Jesús estuviera allí con ellos, sino que ellos fueron encontrados por la gracia. And grace came with an emphatic interruption. Come now. Now is the time to respond. Y dijo, ven, sígueme ahora, porque ahora es el momento para responder. Now is the time to become aware, to be God-focused, God-conscious. Ahora es el momento de estar consciente de que Dios te está llamando. And he gives them a little extra motivation when he says, come now. He says, I will make. Dice, y les da un poco más de motivación y les dice, venid en pos de mí ahora que los haré. You see, grace is always inviting us to something more. We have our responsibility with Porque that. La gracia siempre nos está invitando a recibir más. Jesus says, I will make, I will author, I will cause to be. Porque Jesús dice, yo haré, yo prepararé. And then verse number 20, look at verse number 20 in your Bibles. Y mira el versículo 20. Watch their response. Mira su respuesta. Grace showed up on the scene. La gracia se presentó en la escena. Grace was affording them a condition of favor. Gracia les estaba dando una condición de favor. An opportunity to come out of the darkness. Una oportunidad de salir de la oscuridad. An opportunity to step away from generational curses. Una oportunidad de salir de esas maldiciones de generaciones. An opportunity to be changed in this life and the life to come. Una oportunidad para cambiar en esta vida y en la vida que se viene, que del futuro. And grace plead with them as grace pleads with you. Y la gracia les pidió, y como te está pidiendo a ti. Come now. Ven ahora. And the responsibility now. Y ahora la responsabilidad es. Was the ear of the hearer. El que la estaba escuchando. The heart of the hearer. El corazón del que la estaba escuchando. They had to respond to it. Ellos tenían que responder ahora and a eso. The word of the Lord says, straightway they left their nets and followed him. Y la palabra dice que ellos de inmediatamente, dejando al instante las redes, le siguieron. Our issue as we chronicle through our lives. Nuestro problema es de que pensamos y la trayectoria de nuestras vidas. And we recognize and see those grace moments. There's a grace moment here, a grace moment there. There's a grace moment over here. Miramos y reconocemos nuestros momentos de gracia que sucedieron a través de nuestra vida. Yet no change. Pero no hay cambio. Because a grace moment requires an immediate response. Porque un momento de gracia requiere un momento de respuesta. The Bible says straightway. La Biblia dice que ellos al instante. They left their nets. They disconnected from their earthly ambitions. Al instante dejaron sus redes y se desconectaron de su ambición terrenal. They shifted their minds from a natural kingdom of their own to a heavenly kingdom that is God's. Y cambiaron sus mentes de un reino terrenal a un reino espiritual. Can I submit to you that for many of us, myself included, that because we delay. Te puedo decir que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a veces nos tardamos. Because we have lag time in our contemplation. Porque a veces no malgastamos el tiempo y contemplamos mucho. That within our contemplating, we convince ourselves not to move. Que dentro de nuestro contemplamiento nos convencemos el no reaccionar. Did I really hear from God? Escuché en realidad de Dios. Does God really want me to be righteous? ¿En realidad Dios quiere que yo sea justo? Or is this just religious manipulation?
O eso solamente es una manipulación religiosa. So many people are so concerned with being, how do you say, brainwashed. Muchas personas están tan preocupadas porque no te laven la cabeza. Or they're so concerned with being led into a cult. O están tan preocupados de ser parte de una secta. That they are rejecting what God is trying to do in their lives. Que ellos están rechazando lo que Dios quiere hacer en sus vidas. God is true. His word is true. His presence is true. Dios es real. Su palabra es verdad. Es real. Y su presencia también. Are there mishandlers? Yes. Hay personas que no hacen bien las cosas. Sí. Are there deceivers? Yes. Hay aquellos que quieren salirse con la suya. Grace is knocking. Pero la gracia está tocando. Grace found you. La gracia te encontró. And it's time to respond. Y es tiempo que respondas. In the time of contemplation, we can convince ourselves not to move. En un tiempo de contemplación, podemos convencernos a no movernos. And what happens to us there is we start to build up a resistance. Y lo que nos sucede allí es que empezamos a crear una resistencia. We start creating a resistance from flowing and moving with spiritual truth. Empezamos a crear una resistencia que nos para de movernos en esa verdad espiritual. And so I want to tell you, stop shoring up your resistance to the things of God. Así que te quiero decir, para de tomar esa resistencia en contra de Dios. But sensitize yourself to respond properly to the invitation of grace. Mejor hazte sensitivo a la gracia del Señor que se te está proveyendo. Because grace has found you in a dark season, in a dark time. You have found grace in the eyes of the Lord. Porque la gracia te ha encontrado en un momento oscuro, en un tiempo de dificultad, y has encontrado gracia ante los ojos del Señor. And as we chronicled and we realized that, yes, maybe I built up a resistance because there's been so many grace opportunities that I rejected. Y a lo mejor piensa, sí, he hecho faltado muchas oportunidades que he rechazado. But thanks be to God. Pero gracias a Dios, who hasn't shut the door, que no ha cerrado la puerta, who hasn't walked away, que no se ha alejado, who hasn't finalized the deal, que no ha finalizado nada, it's still on the table, todavía sigue en pie, there's still opportunity, y todavía hay oportunidad. Thanks be to God, he hasn't given up, gracias a Dios que él no se ha dado por vencido, but he's still looking for somebody. Pero él aún sigue buscando a alguien. To bestow his grace upon, a condition of favor. Para poner su gracia sobre de ellos, una condición de favor. Enabling you with the ability to get out of your pit. Y dándote a ti la oportunidad de que salgas de donde te encuentras. Come out of your emotional prison. Salir de tu prisión emocional. Come out of the torment of your past. Salir de la tormenta de tu pasado. Come out of the trials of your own self-doing. Salir de las dificultades de lo que tú has hecho. And connect you to a destiny that God has for you. Y conectarte a un futuro, un destino que Dios tiene preparado para ti. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Hallelujah. Here's our problem. I have so many more scriptures, but I know that time is moving quick. Is somebody hastening the clocks? What's going on? Yo sé que se nos está acabando el tiempo y tengo más escrituras que leerles, pero ojalá y nadie esté mirando el tiempo. I got some scriptures for you, man. I got some scriptures for you. Tengo escrituras para ustedes. Here's I'm gonna just kind of slim this down. So Luke 9:59. Para acortar un poco esto, vamos a ir a Lucas 9:59. Watch this. Miren esto. This is the reason behind our delay. Esta es la razón detrás de por qué nos tardamos tanto. And he said unto another, follow me. Somebody say, Jesus. Y dijo a otro, sígueme. Alguien diga, Jesús. Grace. Gracia. Is looking for him. Está buscándome. Grace. La gracia. Has invited him again. Le ha invitado una vez más. Grace showed up. La gracia se presentó in the midst of the storm, en medio de la tormenta, to provide an opportunity,
para proveer una oportunidad. To bring into the condition of God's covering and favor. Para traer la condición de la cobertura de Dios y su favor. And grace says, follow me. Why does grace say, follow me? Y la gracia dice, sígueme. ¿Por qué dice, sígueme? Why does Jesus say, follow me? ¿Por qué Jesús dijo, sígueme? Because the path I'm paving is a path where I'm defeating. Porque el camino que yo estoy haciendo es un camino que yo ya he vencido. And if you just follow that path, y si tú sigues ese mismo camino, you'll obtain my victory. Tú vas a poder obtener mi victoria. It's not your victory or my victory, it's Jesus' victory. No es tu victoria ni mi victoria, es la victoria de Jesús. This is why we have to follow him and be like Christ, be Christians, because then we can obtain his victories. Esto es por el cual tenemos que ser como él, seguir a Jesús, porque sino para poder obtener su victoria. Follow me to purpose. Sígueme al propósito. Follow me to promise. Sígueme a la promesa. Follow me to generational liberty. Sígueme a esa libertad de generaciones. Grace is making a way. Porque la gracia está abriendo un camino. Grace is affording an opportunity. Gracia está dando una oportunidad. But back to that verse. Pero regresando al versículo. But he said. Pero él dijo. The person being invited, the person being bestowed the opportunity. A la persona que se le estaba dando la oportunidad. Said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Le dijo, Señor, déjame primero que yo vaya y entierre a mi padre. Suffer me first. Déjame primero. Allow me to prioritize my natural concerns. Permíteme que yo priorice lo terrenal primero. Now, before you start thinking a certain way. Antes de que empieces a pensar de una cierta manera. What this person was really implying here. Lo que en realidad esta persona estaba implicando aquí. Is grace, I know that you're coming. I know, grace, I know that you're knocking. Es diciendo, gracia, yo sé que vienes o que estás tocando. I know, God, you're trying to give me an opportunity. Yo sé, Dios, que me estás queriendo dar una oportunidad. But I'm afraid of what that's going to cost me, so I don't want to answer right now. Pero temo lo que eso me va a costar, así que no quiero contestar aún. So I'll tell you what, let me live my life. Así que déjame vivir mi vida. And enjoy what I want to enjoy in my life. Y disfrutar lo que yo quiero disfrutar en mi vida. I want to exercise my own passion and plan. Quiero llevar a cabo mis propias pasiones y planes. I believe in you, God, and I know that I need you, but I just don't want you right now. Ahora, yo creo en ti, Dios, y yo sé que te necesito, pero ahorita todavía no. So let me first go and bury my father. Let me enjoy the life that I want to live in my mind. Así que déjame ir primero a enterrar a mi padre y déjame disfrutar de lo que yo quiero llevar a cabo en mi vida. And then I'll fulfill what you have in your mind. Y luego yo puedo llevar a cabo lo que tú tienes. But grace doesn't negotiate like that. Pero gracia no hace negocios así. And this is the reason for our delay. Y este es el motivo por el cual a veces nos tardamos. It's because we are so attached to an idea and to a desire that is contrary to God. Porque estamos tan apegados a una idea que es contraria a Dios. That when grace comes to afford us a better opportunity, we resist and reject it because we think we know what truly is a better opportunity for us. Que cuando la gracia viene a darnos una oportunidad mejor, no la rechazamos porque pensamos que nosotros sabemos cuál es la mejor oportunidad para nosotros. I know we're about an hour. I know. Yo sé que ya estamos como hemos hablado por una hora. And I'm not even done. Y ni siquiera he terminado. But if you'll give me just one more verse to share, allow me to share one more verse and we'll pray. Pero si tú me permites compartir un versículo más. Hebrews 11:7. Go there in your Bible. Go there now. Hebreos 11, versículo 7. We're going to read this. We're going to expound just a little bit and we're going to pray. Vamos a leer esto. Vamos a hablar un poco y luego vamos a orar para terminar. Here's the revealer. Aquí está lo que la revelación of Noah's motivator. De la motivación de Noé.
Because grace found him, he found grace. Porque la gracia le encontró y él encontró la gracia. So what helped Noah respond to grace? Así que, ¿qué ayudó a Noé responder a la gracia? By faith, Noah being warned of God of things yet not seen as yet, this is Hebrews 11:7, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Grace was giving him an opportunity. La gracia le estaba dando una oportunidad. It's always been amazing to me that this guy without a construction crew can build a 600-foot boat. Siempre es asombroso para mí que este hombre, sin tener ninguna clase de equipaje de construcción, pudo haber construido este barco más grande de 6 pies. But the grace that always invites you also prepares you. Pero la gracia que siempre te invita también te prepara. The grace that invites you also enables you. La gracia que te invita también te prepara. You may feel like, I can't live for God. No, no. The grace begs to differ. A lo mejor dices, yo no puedo vivir para Dios, pero la gracia hace toda la diferencia. God said, if you'll just respond to my grace, you'll receive the power to live for me. Dios dice, si solamente respondes a mi gracia, obtendrás el poder para hacerlo. What allowed Noah to seize this moment in his life? Lo que le permitió a Noé tomar este momento para su vida. The Bible reveals that he moved with fear. In essence, there was a tremendous amount of awe and respect. La Biblia dice que él se movió en temor para ese momento. Noah tremendously respected the opportunity that God was giving him. Noé en este momento grandemente respetó la oportunidad que se le estaba dando. Here's what I know about opportunity. Y esto es lo que yo sé acerca de la oportunidad. That if we feel like it will come again, que si pensamos que va a volver a regresar, we are less challenged to obtain it. Estamos menos para poder obtenerlo. But if we see something as a once in a lifetime chance, pero si miramos algo que solamente va a suceder en una oportunidad de la vida, or we realize that time is running low, o nos damos cuenta que el tiempo se nos acaba, and we start to look and behold this opportunity completely different. And when you and I can respect the opportunity of grace, miramos esa oportunidad completamente diferente. Y cuando tú y yo podemos respetar la oportunidad de la gracia, it will cause us to move in God's direction. Nos causará movernos hacia la dirección de Dios. Watch ultimately what he did. He prepared something for the saving of his house. Y mira lo que él hizo. Él preparó esto para poder salvar su casa. God is allowing his grace to touch our hearts and our minds. Dios está permitiendo que la gracia toque nuestros corazones y nuestras mentes. He's allowing us in this season. He's calling us into a preparation mode. Nos está permitiendo en esta temporada, nos está llamando a una preparación. A place where we can make right. O en un momento donde podemos ponernos a cuentas. A place where we are to align. A un lugar nos llama para podernos alinear. A place where we are to connect to God's will for our lives. A un lugar en donde nos podemos conectar a la voluntad de Dios. The Lord is prompting us through grace. El Señor nos está hablando a través de la gracia. To respond to the invitation. Para responder a la invitación. To change the course of our destination. To change our destiny. Para cambiar el curso de nuestra destinación. Para cambiar nuestro destino. Our response to God's grace. Nuestra respuesta a la gracia de Dios. Is to have the fear or the reverence or the respect for the opportunity. Es tener el temor o la reverencia hacia la oportunidad. That causes us to move and to seize it. Que nos causa a movernos a esa otra etapa. Let us pray. Father. Vamos a orar, Padre. In the name of Jesus Christ.
En el nombre del Señor Jesucristo. I pray that this word will prepare our hearts. Yo oro que esta palabra pueda preparar nuestros corazones. To seize those moments. Para poder obtener y agarrarnos de esos momentos. Not moments authored by man or by religion. No un momento que viene de parte de un hombre o una religión. Those moments that have been authored by you. Sino esos momentos que vienen de parte de ti. I pray for revelation. Yo oro por revelación. I pray for wisdom to touch the heart of every hearer and listener. Yo oro para que la sabiduría pueda tocar el corazón de cada oyente. That they will acknowledge the grace. Que puedan reconocer la gracia. The fact that we can even hear this word and share in this fellowship is an expression of it. Más bien el poder escuchar esta palabra y estar en este convivio es una expresión de ella. I want to make right with you, God. Queremos hacer las cosas bien contigo, Señor. I want to make right with you. Queremos estar bien contigo. And I say yes to your grace's desire for me. Y yo digo sí hacia tu gracia y en tu deseo para mí. And even if it requires from me, Lord, I'm willing to meet that requirement. Y aunque requiera algo de mí, Señor, yo estoy dispuesto a llevar a cabo ese requerimiento. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Bless you, my friend. Dios les bendiga, hermanos. Our friends. Amistades. And family. Familia. Truly, truly look forward to meeting again and congregating. Estoy anticipando el podernos congregar una vez más todos juntos. Keep having visions of that first church service back together. He estado teniendo visiones de nuestro primer servicio todos juntos otra vez. Until then, let's stay faithful. Pero hasta entonces, mantengámonos fieles. Stay unified. Y también unificados. And let's stay on course. Y mantengamos nuestro curso. God bless you in Jesus' name. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. By God's grace, we will see you Sunday, 2:30. Y por la gracia del Señor, nos miramos el domingo a las 2:30. Amen. Amén.